momento. Su entereza en los momentos oscuros, en todo este tiempo. Muchas gracias. Deseo que Dios te guíe con mucha luz, que tengas éxito en tu camino y que la vida te colme de mucha felicidad. Agradezco infinitamente a mi padre, José Isidro. Perdón. A mi madre, Edith Yolanda. A Carlos Andrés. A Carlos Andrés, a José Andrés, a Edith Yolanda. Porque a pesar de la distancia, como familia, están siempre presentes, demostrándome su amor y cariño incondicional como pilar fundamental en mi persona. Perdón. Reconozco y valoro profundamente la presencia, compañerismo, acompañamiento, amistad, consejo y apertura de mi querida amiga y colega Luz Alejandra. Te agradezco todo el apoyo que me has brindado como amiga y compañera de consejo, dentro y fuera del instituto. Querida Luz, te reitero mi aprecio, mi admiración y mi amistad. Te deseo a ti, a tu familia y a todo tu entorno siempre lo mejor. Que el Eterno los cuide, los proteja y los colme de bendiciones siempre. A Guillermo, Arlet, Joaquín y Luisa, muchas gracias por formar parte de este equipo, de este proyecto y por estar en las buenas, en las malas y en las peores. Por su lealtad, su valor como personas, como profesionistas y como colaboradores es algo invaluable. Los aprecio profundamente y en mí encontrarán siempre a un amigo incondicional. Al consejero Juan Pablo, le deseo el mayor de los éxitos en su camino. También te agradezco, Juan Pablo, todas tus formas, tus expresiones y tus conductas. Ello nos permitió transitar, a veces con desencuentros, a veces con coincidencias, pero de todo esto, un